conjunto de Lama. Ya están jugando el lujanero y el cárcelo en el sector derecho en la salida de Luján para Pacor. Pacor la juega para Trota, deja un hombre en el camino. Trota la mete al área para que vaya Fede Díaz. La pelota le queda a Mancini. ¡Está! Porque juega Luján, porque juega la Madrid. La historia está 0-0, el largo envío de Mancini al área. Quería peinarla Fede Díaz. ¡Le queda el remate! ¡Travesaño! ¡Qué disparante esa pelota del Chavo Lema! Suba el volumen, pare la antena, sintonice la nuestra y escuche que se viene Luján con Trota, buen sombrero. Pelota al área para Lema, por el segundo para Mancini. El arquero Baleña lo tuvo Mancini. Por derecha en el área, ay, quedó solito, no me gusta ganar. ¡Oh, tapó Roncoroni! Justito, justito. El arquero de Luján, ahora se viene Fede Díaz. El remate por abajo, el arquero al córner. Está cerrada, en el centro, ¡oh, el despeje! Fue en el área de Hennenberger, le queda a Monasterio, pero hubo falta. Ay, pero alguien chocó, claro. No hubo falta, pero hay dos que chocaron y quedaron tendidos en el área, por eso el árbitro la paró. A llevar en ambulancia al jugador de la Madrid. Podemos ver finalmente que es Hennenberger, el número 6. Historia sin goles, lateral que viene de Pacor para Federía, ¿se animará? Federía que vale. Baleñas, cerca del vértice derecho del área, la quería meter, me dice rebote, Pacor le dio al arco, el arquero Fuori, este la abre a la izquierda para Rubira, siempre con su habilidad Rubira, en este caso camino a Denis Segovia, y se manda Mauro, lo pasó a Saracini, mirá cómo se mandó Mauro, la dejó para Gorosito, Gorosito, si te gusta el arco, por arriba, el centro era peinado, por arriba. Arriba el cabezazo de Carnazo, uy, Descartazo que venció casi con la venta que tiene en el fóbulo. Se viene de la cuesta, por izquierda, mete el centro, ¡le está! ¡Listo! ¡Malinia con los puños! ¡Malinia con los puños! ¡Al córner! Buen empate nomás. Buen empate, 0-0. Entre Luján y la Madrid no pudieron sacar.